¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente, su amigo en Picoteo. Bueno, pues aquí estamos con otro tema. Ya, como siempre, tocamos temas diferentes. Y bueno, pues aquí estamos. Pero antes que todo, pues les pido por favor, pues se suscriban, comenten y pues pongan me gusta o no me gusta, como ustedes gusten. Pero bueno, aquí con ustedes. Vamos a hablar de un tema: tecnología buena y mala, o tecnología que a veces nos conviene y a veces no nos conviene. Bueno, hay personas que tenemos cámaras de vigilancia en la casa o en negocio o en cualquier otro lado, ¿verdad? Yo creo que algunos de ustedes tienen. Y así pues es bueno. Es bueno porque pues así estamos, o está mejor vigilado el negocio, el hogar, la casa o donde estemos. Siempre hay cámaras para que así estén monitoreando todo el día, y cualquier problema que haya, bueno, tengamos ahí la grabación de lo que sucedió y así recibamos ayuda. Hay cámaras como las que tengo yo que están conectadas aparte con la compañía del sistema de cámaras, y así pues puede uno ver todo lo que sucede en cualquier parte del mundo con el teléfono, porque así pues se puede uno comunicar. Cualquier persona que entre o que esté ahí en la puerta o en el lugar, puede uno hablar con la persona, o por qué no ahuyentar a los malhechores, porque tiene audio, aparte del video tiene audio, y así se puede hablar con las personas. Quizás dejen un paquete o quizás estén tocando y se les habla que no estamos en casa o no estamos en el negocio, y así pues se trabaja en esto. Pero también, como dice, es un arma de dos filos, porque también en cierta forma se pierde la privacidad, porque así, pues si tú quieres salir fuera, pues ya te grabaron. Si tú quieres hacer algo, ya te grabaron, ¿verdad? Te grabaron. Pero como dice, el que nada debe, nada teme, y hay de cada quien que quiera hacer algo indebido, pues ya le cayeron las cámaras. Pero digo, se pierde la privacidad, porque así pues ya hay cámaras dentro del lugar, hay cámaras fuera, y ese, como dije, todo ese video se va pasando también a las compañías que están en vigilancia, porque van grabando los videos, van grabando audio y todo lo que sucede, para que cualquier problema ahí lo tengan ellos aparte de nosotros. Y pues si tú quieres salir, si tú quieres hacer algo, pues ya te cacharon que estás ahí grabando, perdón, que estás haciendo algo, que estás saliendo a tal hora y regresas a tal hora. No puedes mentir, ahora ya no se puede mentir a qué hora regresaste, qué día no estuviste y todo. Entonces es bueno y es pues en cierta forma malo, porque se pierde la privacidad, porque ya se enteraron de todo. Si se te olvida a desconectar la cámara dentro de tu recámara o de tu hogar, si estás haciendo algo indebido, pues ya te cacharon, ya te grabaron, y qué, pues ahí estás. Desafortunadamente, en muchos lugares o compañías tienen la forma de no ser fieles al cliente, y así esos videos los utilizan para venderlos o para compartirlos en las diferentes partes del internet, diferentes redes sociales, y después sale que ya te salió un video por ahí de que te cacharon haciendo algo, o quizás cambiándote, quizás sanándote la nariz, sacándote el moco, picándote la nariz, o haciendo cualquier cosa, ¿no? O roncando, lo que sea. Hay videos que encontramos nosotros en todos los lugares del internet, donde vemos cosas que están haciendo. ¿Por qué? Porque hay compañías que no son fieles a su cliente, y así comparten eso. Y dicen, pues después, pues, quién sabe cómo fue, yo no fui. Aparte, los hackers hoy en día pues pueden ver los videos y así robarlos y compartirlos. Entonces, como dije, se pierde en cierta forma la privacidad. Es bueno y es malo por muchas cosas como que se han platicado y por más. Entonces, yo no sé si a ti te haya pasado algo o si tú pienses igual acerca de esto. Para nosotros pues nos ayuda, ¿no? Ayuda en el negocio, ayuda en la casa, pero también tenemos que tener mucho cuidado en no hacer cosas que
que después salgan a relucir, como dice que salgan en internet. ¿Por qué? Porque estamos en ese riesgo de que se graba. Ya en el teléfono, recuerden, pues al menos yo, perdón, ando todavía un poco mal de la garganta. Yo, por ejemplo, voy a cualquier lado, ya me sale mi teléfono que estuve en tal lado, que cómo me pareció, dónde fui, cómo me pareció la comida, cómo me pareció el lugar, que lo califique con estrellas, y califique o que ponga un comentario o que lo recomiende. Ya no puede uno andar en ningún lado porque ya te están localizando. Te localizan por medio del teléfono, te localizan por medio del satélite, y así ya no puedes andar tú en ningún lado. Donde quiera que tú andas, ya saben que estás. Hoy las televisiones, las inteligentes, o inteligentes que, perdón, televisiones, las nuevas, pues. Ahora esas televisiones, las smart, traen cámara integrada, y así pues te están grabando también. Te están grabando todo lo que haces. Las computadoras, las laptops o laptops, ya igualmente, muchas veces es mejor tapar la cámara, poner un tape ahí o un papelito, porque te están grabando. Teléfonos también, que aunque apagues el teléfono, te están escuchando, o también el video, también la cámara la están accionando. Así es que ya no hay privacidad de nada. Entonces pues es algo, en concreto es algo que puede ser bien y puede ser mal, ¿sí? Han tomado a muchos que han hecho cosas indebidas, que han robado, que han hecho tanta tontera, y los han agarrado. Pero así, la tecnología pues está en una balanza, como dice uno, por medio de, por cierto, por lo bueno, por el tema de las cámaras, que te cachan en todo. Amigos, pues bueno, es un tema que quise traer aquí porque a todos nos ha pasado, nos sucede, cosas que a veces hacemos y ya quedan grabadas en internet, o cuando salimos, o cuando hacemos algo, lo que sea. Quizás a ti te haya pasado algo, o pienses que esto es bueno, o este es de riesgo, o es malo. También acuérdense también de esto que le hablan, que le preguntan, que cualquier tontera o cualquier cosa, o que digan que apaguen la luz, o que prendan la música, lo que sea. No quiero decir cuáles son porque después me dan cocolazos aquí, me dan cocolazos. Pero esas bocinas, esas como bocinitas que se compran, que allá donde quiera tienen, y le preguntan tanto y contestan. Esas personas están escuchando también allá en las compañías. Entonces, como dije, se pierde la privacidad. Bueno, amigos, pues comenten si es que algo les ha sucedido a ustedes con esto de la tecnología. ¿Qué piensan? ¿Es algo bueno o algo malo? En el tema de las cámaras, la vigilancia en audio y video, y así de las cosas estas que preguntan algo y les contestan todo el tiempo, están escuchando lo que están hablando ustedes en su hogar. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Amigos, gracias, un abrazo, su amigo en Picoteo aquí con ustedes. Espero pues continúen y que compartan esto o comenten, que aquí estaremos con ustedes con alguna otra cosa más adelante. Un abrazo, Dios los bendiga y hasta la próxima. Y Picoteo. Bye bye.